El sur del país continúa sufriendo las inclemencias del clima. Las zonas altoandinas de Cusco amanecieron cubiertas totalmente por una capa de nieve de aproximadamente 20 centímetros de espesor. Producto de este fenómeno climático, las principales vías quedaron bloqueadas. Transportistas y pasajeros mostraron el vía crucis que les tocó vivir a causa de este fenómeno natural. Además, en otras localidades de la ciudad imperial, el clima amaneció nublado, con lluvias dispersas y amenazas de tormenta. En Apurímac, la agricultura y la ganadería de los pobladores están siendo afectadas por las fuertes temporadas de nevadas. Además, las bajas temperaturas han generado gruesas capas de hielo en los techos de los hogares. Pese a que algunos juegos de la zona han quedado cubiertos por la nieve, algunos niños han sacado provecho del gélido clima y se las han ingeniado para crear muñecos de nieve. En Arequipa la situación es más desfavorable. Pobladores de las zonas altas hacen uso de botas, lentes y abrigos para contrarrestar las fuertes heladas. Los pobladores de la zona vienen sufriendo con la intensa nevada que ha cubierto no solo sus hogares, sino también sus principales vías de acceso. Más al sur del país, las condiciones climáticas son extremas. En el distrito de Picotani, en Puno, la temperatura está por debajo de los 15 grados bajo cero. Los campos de cultivo y de ganadería han quedado cubiertos por una inmensa capa blanca. Senami informó que las temperaturas en la Sierra Central y el sur del país serán extremadamente frías y podrían descender hasta menos de 10 grados centígrados. Bien.